obras de rehabilitación. Autopista La Paz El Alto. La Autopista Héroes de la Guerra del Chaco, conocida como la Autopista La Paz El Alto, es una autopista de pavimento rígido de 11.7 kilómetros de longitud, perteneciente a la Red Vial Fundamental número 2 de Bolivia. Contaba con 4 carriles, 12 de subida y 12 de bajada, con pavimento rígido de 18 centímetros de espesor, con una vida útil de 40 años ya cumplidos. Es por eso que el gobierno central decide reconstruir la autopista bajo las siguientes características. Características de la nueva autopista. La nueva autopista contará con 6 carriles, 3 de subida y 13 de bajada. La vía intervenida será de 10.7 kilómetros. El pavimento rígido tendrá un espesor de 25 centímetros y poseerá macrofibras, un nuevo material innovador que permite una mayor duración del pavimento. Se mejorarán las paradas del transporte público, se reconstruirán 3 nuevas pasarelas y se optimizará el sistema de drenaje. Se mejorará el sistema de seguridad vial mediante separadores centrales, bloques de cemento. El New Jersey son bloques de concreto que direccionan a los vehículos en el carril correcto por medio del desarrollo de fuerzas laterales correspondientes. Estos separadores centrales serán instalados en el eje o punto medio de la autopista. Barreras de seguridad FlexBeam. Los FlexBeam son barreras metálicas diseñadas para la prevención de accidentes y reinserción de vehículos en carreteras, cuya función es la de contener el impacto de un choque de algún vehículo. Estos elementos serán instalados en las partes laterales de los carriles de subida y bajada de la autopista. Objetivos específicos del proyecto. Los objetivos específicos son recuperar y mejorar el estado funcional y estructural de la autopista para lograr la transitabilidad permanente en condiciones seguras y económicas para el usuario. Facilitar el tránsito de vehículos durante todo el año, permitiendo el acceso a los centros urbanos, servicios de salud y educación, mercados y ferias contiguas a la vía. Reducir los costos de operación y mantenimiento de vehículos, tanto del transporte público de pasajeros y carga, así como de vehículos privados. Reducir el costo de mantenimiento de la autopista. Mejorar las condiciones de seguridad en la vía actual, incrementando en la señalización vertical y horizontal. Creación de fuentes de trabajo e ingresos durante las etapas de construcción y operación de la vía. Importancia del proyecto. Obras de rehabilitación. Autopista La Paz El Alto. El rol que presentan las carreteras es el de vincular culturalmente y económicamente a dos regiones. En este caso, la autopista La Paz El Alto vincula a dos ciudades importantes. Es en este sentido que se ve la necesidad de hacer una rehabilitación de la autopista para abastecer el flujo vehicular de 40.000 vehículos día. Las obras más importantes que implica el proyecto Obras de Rehabilitación de la autopista La Paz El Alto son la construcción del puente CEPCAM, la construcción de la pasarela 16 de julio, la construcción de la pasarela en la zona Vallivián, la construcción del mirador en lo que es el peaje y la ampliación del viaducto en la zona de la ciudadela ferroviaria. El proyecto de rehabilitación de la autopista La Paz El Alto es un proyecto multidisciplinario que involucra a hombres y mujeres, profesionales, técnicos y obreros de diferentes regiones del país y del país de Portugal, que con su formación, experiencia, capacidad y habilidades desarrollan trabajos desde la planificación hasta la ejecución. Resaltar también el trabajo, el aporte de las mujeres en el proyecto, que son trabajos desde la alta dirección hasta la ejecución. Agradecer a la empresa Levón y a la ABC por confiar en las mujeres para que desde nuestras diferentes fuentes de trabajo seamos partícipes del proyecto de la nueva autopista La Paz El Alto. Este proyecto ha representado un reto muy grande para toda la gente involucrada, ABC, Supervisión, el contratista Levón, porque en el curso del mismo nos deparamos con una serie de obstáculos, problemas que no estaban previstos. Por eso creo que podemos considerar para todos un suceso
este proyecto que en la práctica, en la realidad, casi sí, sin la mitad del tiempo, ¿no? Teniendo en atención todos los problemas que existieron. Seguridad vial en la autopista. El proyecto tomará un conjunto de acciones y mecanismos para garantizar el buen funcionamiento de la circulación vial. El objetivo es proteger la vida de los usuarios de la autopista. Es importante adquirir valores y hábitos viales correctos. Puntos de parada. Para una mayor seguridad del usuario, los puntos de parada son los siguientes. 16 de Julio, Vallivián, Mirador, La Portada, Italaque, Bajo Panticirca, Ciudadela Ferroviaria, Plan Autopista, Setcan, Planta Coobe, Escuela Pedro Domingo Murillo 1, Escuela Pedro Domingo Murillo 2, Universidad Salesiana. Pasarelas. Las pasarelas se buscan salvaguardar la vida de los peatones. Es por eso que es importante conocer sus ubicaciones a lo largo de la nueva autopista. Y estas son 16 de Julio, Vallivial, La Portada, Italaque, Pasarela Mirador, 27 de Noviembre, Ciudadela Ferroviaria, Plan Autopista, Setcam, Planta Coobe, Escuela Pedro Domingo Murillo 1, Escuela Pedro Domingo Murillo 2, Universidad Salesiana. Recomendaciones para el conductor. ¿Usted conoce las recomendaciones para los conductores en el uso de la autopista? En realidad no lo conocemos, no conozco. Evitar congestionar la vía, no se detenga por mucho tiempo en paradas momentáneas. No circular en contrarruta, podría causar un accidente. No girar en U. Mantener la fila para no generar trancadera. Respetar la señalización y puntos de parada. Mantener la velocidad constante de 30 km por hora y de 80 km por hora cuando se entregue la autopista. Vehículos de transporte pesado solo pueden ingresar de 22 a 5 a.m. Debe utilizar cinturones de seguridad. No manejar en estado de ebriedad. No contestar el celular mientras se va manejando. Está bien, muy bien sobre la recomendación. Vamos a transitar justamente según las recomendaciones que hemos visto y muchas gracias. Recomendaciones para el pasajero. ¿Usted conoce las recomendaciones para el pasajero en el uso de la autopista? La verdad no conozco. Debe subir o bajar en las paradas autorizadas. No debe botar basura de la ventana porque contamina el medio ambiente. Respetar la señalización existente en la autopista. No distraer al conductor. Muchas gracias. Voy a tomar en cuenta las recomendaciones. Recomendaciones para el peatón. ¿Usted conoce las recomendaciones para el peatón en el uso de la autopista? En sí no conozco las recomendaciones para los peatones en la autopista. Debe cruzar la autopista por las pasarelas existentes en la vía. No caminar ni cruzar por la calzada. Subir o bajar solo en las paradas autorizadas. Muchas gracias por las recomendaciones del uso de la autopista. Voy a tomar en cuenta para el futuro. Señalización vial en la autopista. La señalización en la nueva autopista será un factor importante en la seguridad vial. Situados en los carriles de bajada como de subida, buscarán transmitir la información precisa para la seguridad de conductores, pasajeros, peatones y todos los usuarios de la autopista. Existen 4 tipos de señales y son señales preventivas. Las señales preventivas son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias. Señales restrictivas. Las señales restrictivas se utilizan para indicar la existencia de limitaciones o prohibiciones reglamentarias que el conductor debe obedecer y respetar.
señales informativas son proyectadas para proporcionar al conductor de un vehículo informaciones sobre las direcciones y destinos de las poblaciones y distancias, así como otros lugares de interés y servicios públicos disponibles. Señales transitorias tienen la misión de alertar a los usuarios de la autopista sobre los peligros que pueden suceder en la vía. Estas señales son en forma de rombo, fondo naranja y símbolo de color negro. Además del sistema de señalización tradicional, el proyecto de la nueva autopista tendrá un sistema de señalización conocido como ITS, Sistemas Inteligentes de Transporte, que brindará mayor información al usuario de la autopista. Medio ambiente. El cuidado del medio ambiente es un factor muy importante a tener en cuenta por los usuarios. Es por eso que realizamos las siguientes recomendaciones para los beneficiarios de la autopista y los actores sociales colindantes al proyecto. No botar basura por las ventanillas de los vehículos, en las paradas y calzadas de la autopista. Realizar regularmente el mantenimiento respectivo de vehículos particulares y públicos de su propiedad. Cuidado y respeto al bosquecillo Pura Pura. No botar escombros en la autopista. No botar los boletos del peaje en la autopista. Trabajamos arduamente para mejorar la calidad de vida de los usuarios de la autopista La Paz El Alto. Con las nuevas señalizaciones podremos manejar con más cuidado. Ahora con las paradas autorizadas podré esperar la movilidad con mayor seguridad. Utilizando las pasarelas de la autopista podremos cuidar mejor nuestras vidas. Estamos orgullosos de afrontar este desafío, de trabajar incansablemente por el beneficio de nuestro país. Con amor a lo que hacemos, acercando familias, uniendo vidas. Proyecto Obras para la Rehabilitación Autopista La Paz El Alto. ADC, Administradora Boliviana de Carreteras.